sobre flanco izquierdo de la cancha atacando Campagnaro, dejó para el Kun Sergio Agüero, el Chapulín, como le puso a Menotti, la jugó por el medio para que vaya Mascherano, después tocó Messi con lo justo, se filtra, pero mira vos al área para buscar complicidad a la ardilla, está Campagnaro en ataque, la pelota es de Agüero todavía, pelota al medio, balón que de media vuelta Messi se dio, está Gago de puntín para Messi, Messi, golazo, el arquero sacó de chilena en la línea, pero la pelota no entró, entiende el árbitro, entiende que no entró a instancia de línea, el arquero Isaacson con una especie de chilena terminó sacando la pelota de la línea, la desesperada, porque él había quedado en ridículo cuando Messi se la tiró tan suave por arriba, tan suave que la pelota en su totalidad no alcanzó a entrar en el arco. Hubiese sido un golazo, querido Germán, de la manera en que, a ver, me parece que el arquero lo choca a Messi o el defensor, el último que toca el contacto, ¿no? Cuando va una pelota perfectamente habilitado. Pero es indudable que, bueno, es muy difícil de precisar si no apelamos a la tecnología, mucho más para el árbitro y para los colaboradores. Hubiese sido un golazo de Lionel Messi.